El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca emitió un comunicado a la población tamaulipeca ante el registro del primer caso positivo de coronavirus en Tamaulipas, por lo que dijo se refuerzan las medidas de prevención con la suspensión de clases desde este 17 de marzo, además de que todos los destinos turísticos del estado permanecerán cerrados por los próximos 15 días. El gobierno de Tamaulipas ha previsto varias medidas que permiten contener los posibles contagios en la entidad. Como ustedes saben, en Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, desde el primer momento se tomaron medidas preventivas en los aeropuertos, puertos, centrales, autobuses, para supervisar las personas que arriban a la entidad. La propagación del virus avanza. Por ello, las medidas preventivas tienen que reforzarse. Y atendiendo la indicación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se determinó que la suspensión de clases para todos los niveles, es decir, desde preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, sea a partir del 17 de marzo. También se han dado las indicaciones para suspender todos los eventos masivos organizados por el gobierno del estado. Y el Comité Estatal de Seguridad en Salud también está recomendando que por los próximos 15 días, a partir del 17 de marzo, todos nuestros destinos de playa y en general los destinos turísticos permanezcan cerrados. Registra Tamaulipas primer caso de COVID-19. Tras los estudios y muestras analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en Tamaulipas y validadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, a un paciente masculino originario de Malasia que labora en una empresa transnacional en el puerto de Tampico, el gobierno del estado confirma el primer caso de COVID-19. Cierran playas Tesoro y Dunas Doradas en Altamira. Ante la inminente llegada del coronavirus a Tamaulipas, las autoridades estatales y municipales están tomando medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. Tal es el caso de Altamira, donde ya se ha anunciado el cierre de Playa Tesoro, el segundo destino turístico de mar en la zona conurbada después de Playa Miramar, la cual también fue cerrada este lunes. Máxima seguridad contra el COVID-19. Como medida de prevención ante la fase 2 y con un caso confirmado de coronavirus, Tamaulipas decidió cerrar las zonas turísticas, escuelas y suspendió las actividades que realiza el DIF estatal. Además, puso en marcha filtros de salubridad en los tres poderes de gobierno. Mientras tanto, la Secretaría de Salud confirmó que analiza un caso sospechoso en una joven de 23 años en Reynosa y una persona originaria de Malasia de 55 años que ya fue diagnosticado como positivo en Tampico. Cierran Miramar de manera indefinida. La playa Miramar de Ciudad Madero fue cerrada de manera indefinida como una medida preventiva contra el coronavirus, informó el alcalde Adriano Ceguera Kernion. Desde el lunes, con el apoyo de la Guardia Nacional, se dio el cierre inmediato de los cuatro accesos a playa Miramar, así como al Parque Bicentenario, Unidad Deportiva y demás áreas recreativas, para prevenir cualquier posibilidad de contagio por coronavirus. Cancelan todas las actividades oficiales en espacios públicos. Con el propósito de tomar medidas preventivas por el COVID-19, el presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, canceló todas las actividades deportivas, culturales y recreativas del ayuntamiento a partir de este lunes y señaló que algunas serán reprogramadas para cuando pase la contingencia. Fomentan cuidado del medio ambiente. Fomentando la responsabilidad del buen manejo de los residuos sólidos entre el personal que labora en el Ayuntamiento de Altamira, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Ecología, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, viene efectuando la recolección de pilas usadas mediante la colocación de contenedores en edificios públicos.